Hola, soy Rubén Andrade, soy gerente de Guiarte Sevilla, soy historiador del arte y hace muy poquitos meses que fundé esta empresa, Guiarte Sevilla, en la que llevamos a cabo rutas culturales, visitas guiadas. La Alameda fue primera visita y además una a las que le tenemos especial cariño. Hemos decidido presentar una un poco diferente, pero también sobre la Alameda, a James Wall Sevilla, centrándonos en la Alameda como objeto de deseo para todos los habitantes de la ciudad, de distintos grados sociales. Y pues queremos profundizar un poquito eso y cómo ese objeto de deseo que ha sido la Alameda ha sido desde su fundación, desde que se creó, desde que se urbanizó la Alameda en 1574 hasta el 2007, eso se ha ido repitiendo. Y queremos analizar un poquito todos esos aspectos que han influido en esa lucha por poseer un espacio tan emblemático en la ciudad como es la Alameda de Hércules.